Vení, 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 vení. ¿Aló? ¿Cómo vení, vení? Ampar. De picar una puta avispa en el cuello, tío. Me están comiendo vivo, me tienen harto, me voy. Me tienen hasta los huevos ya, tío. Aún así había cientos, o sea que solo me hayan picado tres, me parece hasta haber tenido suerte. Pues llevo toda la mañana rodeado. A su favor he de decir que me podían haber picado más veces, ha habido un par de veces que se me estaba metiendo por la manga y le he dado un manotazo, ha salido sin picarme. Si las avispas estas llegan a tener la mala leche de las hormigas, estoy frito ahí. Cuando te muerde una hormiga de mandíbula grande o te pica una avispa, no te creas tampoco que hay tanta diferencia, ¿eh? Cuando se está bajando una pendiente como esta y no vas muy rápido, el peso tiende a ir hacia adelante, hacia las manos. Por lo tanto, se te funden. Y lo que hay que hacer es clavar las rodillas en el depósito y dejar el peso en las rodillas y en los pies. Muy bonito, jungla, todo jungla. Jungla para todos los lados, mires donde mires. Así que los animales están muy contentitos aquí. Ellos están contentos siempre. Si el problema es el ser humano, cuando nos acercamos a ellos y se la liamos. Pero si es por ellos, tú déjales a su bola que ellos ya están bien. Este es el río que llevo siguiendo todo este tiempo. La corriente va para allá y ahí se ve que el agua va para allá. Te caes aquí y yo creo que lo llevas chunguete. Cómo mola, tiene fuerza además la corriente, y es que aquí va para allá, ahí va para allá, y por aquí viene para acá. Mira, se ven remolinillos. La moto lleva un traqueteo encima, me alucina, y todo sigue aguantando, una auténtica batidora. Es que mira la moto, voy a 30 y se va desmontando por todos los lados. Prefiero las que se ven que están mal, que vas a 30 igual, pero se ve que está mal y tienes que ir con cuidado, hay baches enormes, piedras y cosas. Aquí no hay nada, pero es que está bacheadísimo. Este lo que son las lluvias. Mira, esto si estuviera mojado todo eso sería agua, que es un metro de agua, y sin ver hasta dónde llega, sin ver las roderas que tiene, y ahí te metes en un follón de la leche. ¡Qué ríos! Me encantaría tener los medios y el valor para meterme en un río de esos con una piragua. A ver hasta dónde te lleva. Eso sí que es lo remoto de lo remoto. Tiene que ser increíble explorar eso en canoa. E increíblemente peligroso también. No creo que los podáis ver, pero están allí. Hay monitos pequeños negros. Los he olido. Huelen como los gorilas, huelen súper fuerte. Voy a hacer que haya aquí un gorila y me la líe. Por allí se les ve. Son de estos de cola larga. Por ahí van saltando de árbol en árbol. Como los locos. Encantaría encontrarme unos gorilas o unos chimpancés. Aquí vuelve a oler otra vez súper fuerte. Bueno, pues llevo 3 días sin ducha, puede que sean 4, y lo he visto claro. Este estupendo río lleno de cocodrilos y serpientes. No, vamos, espero que no. Y nada, me daré un baño aquí, que no me va mal, tiene buena pinta. Hay unos ríos ahí peligrosísimos, los grandes esos ya tenían pinta de peligrosos por los remolinos. Y ayer estuve hablando con un señor de aquí y me dijo que ha muerto un montón de gente ahí. No se atreven ni a pescar, porque si te caes ahí dentro, hasta luego. Este no, este es muy tranquilito, hay aquí una poza. Me va a ver todo el pueblo que pase por el puente, pero es lo que hay. Y hoy me voy a ver gorilas.
bueno, a intentar ver gorilas. He hablado con el tipo y a las 11 salimos. Así que tengo tiempo de desayunar y de pegarme un baño con calma. Y ya verás tú cómo me vea, va a venir todo el pueblo a bañarse conmigo. Hace un poco de frío justo hoy. Es temprano también, son como las 9 y... ¿No te crees que hace ese calor del mediodía? Está helada. No estoy seguro ya de si me quiero bañar, No sé qué me va a hacer, me hace falta. O sea, huelo peor que los gorilas. Pero, está fresca, fresca. Huelo a fresco y a nuevo. Cuando llevo 3 o 4 días no estoy cómodo. Ahora me noto que soy como entre algodoncitos. Y luego me dura media hora, porque aquí con la mierda que hay en las carreteras, el polvo, el sudor, meterte en la jungla y todo, dura ni menos. Bonju, Saba. Bonju, Saba. A permanje, omelette, spaghetti. Ok, this way. Ok, merci beaucoup. Bonjour, ça va? A permanje, omelette, o spaghetti, o... Oui, omelette, only omelette. Pa. Ok, that way, per omelette. Oui, oui. Ok, merci. Au revoir. Ça va? How are you? I'm going to eat omelette. I don't know. Inside. Ok, merci beaucoup. Cafetería. Vamos a ver si encuentro melete. Oh, sí, tiene pinta. Bonjour. Ça va. Ale, madame. Ok, bonjour. Omelette. Yepa omelette. Spaghetti. Ok, only poisson. Ok, and do you know omelette? Bonjour, ça va. Ah, omelette? Sí, sí. Ok. Ah, no café. Only omelette. Avec sardine. Omelette. Avec sardine. C'est bon? Ok. C'est missing cent. Avec pen. Pen? Ok. Merci. Parque Nacional de Lope. He venido a ver gorilas y he tenido la suerte de haberlos visto. Se han puesto al principio a tirarnos ramas de arriba de los árboles, se han puesto a gritar como locos y por lo visto la hembra ha hecho la señal, que es el típico ruido que hacen los gorilas, y ha venido el macho de mala leche, se ha puesto a gritar como un histérico. Wow.
Vení. Vení. Como un loco, en un segundo ha bajado por un árbol finito y ahí ha dicho el guía que nos íbamos por patas, que estaban muy cabreados. En la otra costa, que son los de montaña, como llevan 20 o 30 años yendo a verles, pues digamos que son salvajes, pero son medio domésticos. Entonces tiene el punto bueno de que puedes estar pegado a ellos, pero tiene el punto malo de que están demasiado humanizados. Y esto es el comportamiento natural, me han dicho. Hay veces que no se enfadan, pero por alguna razón hoy estaban cabreados. Y bueno, ha sido espectacular. O sea, el ruido que hacen y cómo se movían los árboles en cuanto se movían, cómo se han puesto a gritar. Y cuando ha venido corriendo por nosotros el macho alfa, ahí hemos cagado vinagrete. No ha sido fácil, hemos estado andando 5 horas fácilmente y ya nos estábamos volviendo, se empezaba a hacer de noche y les hemos visto de chiripa. También hemos visto una huella de un puma, que era como un gato pero a lo bestia. Pero el puma es muy difícil, son animales que son sus... Pero es que primero la jungla es súper frondosa, igual le tienes a 3 metros y no lo ves. Y él te oye venir a 5 minutos antes de que tú llegues allí, por lo tanto eso... Lo que espero poder ver mañana son elefantes, que estaba todo lleno de cagarrutas de elefantes. Ha sido el guía quien los ha encontrado. Escucha, va para un lado, va para el otro, mira las ramas rotas, mira los cagarrutos de los animales. Es un vieja escuela, mola. Tienes que cruzar un par de ríos por un par de troncos caídos y aquí estoy en las casetas, como un marajá. Hay 4 o 5 cabañas en mitad de la jungla y aquí la tienda de campaña. Ahora a ver si con suerte vemos cocodrilos en el río. Vamos a bajar al río a ver si hay cocodrilos. A ver si hay suerte, vemos cocodrilos. A ver si hay suerte mañana y vemos elefantes y ya me voy más feliz que una perdiz. It was there, but it went down. Ya no busques eso por encima.